Acercando al final de, del, del ciclo este de, de conferencias, eh, que sobre, sobre Rusia pasada, pasadísima, pasada, actual y futura, igual un poco. Y si el, bueno, como veis eh, lo que os comenté el otro día, hemos ido desde el imperio, revolución, estalinismo, política exterior ya de la Unión Soviética, que abordé yo. Luego, mira dicho el otro día más la Rusia de Putin. Y hoy tenemos al profesor Carlos Taibo, que es, en fin. Eh, no sé yo desde que ya estudiaba la carrera eh, eh, con Carlos lechado los conflictos yugoslavos yo creo que fue el primer libro tuyo que, que, que leí ¿eh? cuando no, la no, guerra yugoslavia no ha llovido nada sí 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 entonces a partir de ahí Carlos Taibo es un, para nosotros siempre ha sido referente en estas cuestiones eh, de los Balcanes ¿eh? Eh, y de la parte oriental aunque su producción es inmensa su producción bibliográfica eh, por supuesto temas también muy relacionados con la economía, con la globalización, en fin ha tratado casi estos temas a nivel internacional casi de todo, eh, bueno de todo quiero decir en, en, el, en la zona de oriental de Europa y también en el tema de economía, globalización en ese sentido. Él es politólogo en la Universidad Autónoma de, de Madrid y yo había venido ahí en la mochila con en fin pero eh, lo malo de Carlos Taivo es que si no le tienes no le pones un GPS seguimiento publica libros y no te enteras entonces yo este este último Rusia frente a Ucrania imperios, pueblos y energía de, de Catarata que es nueva edición ampliada pues yo eh, ni, ni lo conocía entonces es, es lo malo de, de esta gente que produce tanto en fin es un poco como dijo un amigo mío, se hacen auténticos impresentables porque son difíciles de presentar ¿eh? eso lo dijo un día eh, 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 a José Mari Portillo un compañero nuestro de, de, de otro que presentaba Digo, son impresentables yo lo que sí he utilizado mucho porque yo me centro más en política exterior, sí que he utilizado este la Rusia, contem eh, la Rusia contemporánea y el mundo entre la rusofobia y la rusofilia ¿eh? a mí este libro me gustó mucho porque bueno, eh, explica muy bien cuál es el concepto y cuál es la visión que tiene Rusia, básicamente la, la. también Rusia de Putin, de lo que es la, el mundo, ¿no? Y eso, esa, esa política exterior que hacía de círculos concéntricos, de extranjero cercano, extranjero lejano. Todavía había un documental que hacía alusión a esas cuestiones. Y a Carlos Taibo le, le, le pedimos, pues como se le pide a las estrellas, pues que, 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 que en fin, que, que nos cuente cómo, cómo ve, cómo ve. Eh, la Rusia de Putin en el futuro. Es cierto que se lo pedimos antes de que empezara todo, <laughs> eh, como a todos nos ha pasado. Esto se organizó cuando la cosa, más allá de movimientos de tropas, no había mucho, que no es poco, vamos a decirlo así, también dicho sea de paso. Pero entonces un poco por dónde pueden ir las derivas, explicar un poco la, la situación actual, pero por dónde pueden un poco ir las, las derivas del, del sistema. No sé, del sistema Putin, de, del, del putinismo, no sé, queda muy mal la palabra esta pero tú, tú sabrás si se puede ya. El otro día hablábamos de putinólogos, no lo sé si se podrá ya haber. ¿eh? Pero en cualquier caso, un poco esa, esa visión más de la politología de, de, de muy actual de ahora y por dónde pueden ir las, las situaciones y explicar un poco los posibles, no las posibles actuaciones de, de Rusia. Por tanto, eh, bueno, aparte de este, eh, Marx y Rusia, en fin. Eh, yo, eh, si hacéis un Google por Carlos taibos van a salir toda la lista de, de, de libros y si sobre todo vais a La Catarata, pues también, es, es, eh, ha producido mucho, mucho ahí, por, tanto, por, por, por lo tanto es un, es un placer contar con, con él, que ya ha venido mí. por aquí varias veces, creo, nosotros siempre que podemos le, le molestamos, entonces, eh, Carlos, pues eh, bienvenido, muchas gracias y... Como bueno. decía Miguel Ríos, gracias por estar aquí, ¿no? Y nada, y eh, tienes, tienes hasta la una, o sea que nada. Vale, gracias. Pues muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación a participar en este ciclo y a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. No quiero ponerme solemne, pero la tarea que se me ha encomendado es inabordable, por razones que a buen seguro no se os escapan. Yo he entendido que lo que Víctor me pidió era un balance de qué ocurre hoy en la Rusia de Putin con la vista puesta en anticipar escenarios de futuro. La primera de las tareas, mal que bien, la puedo acometer, pero la segunda se me escapa a vida cuenta de lo que está cayendo. Y se me escapa por dos razones. La primera es que se le escapa a todo el mundo. No es sencillo imaginar cómo va a terminar esta crisis, si es que va a terminar. La segunda es más personal. Años trabajando sobre los cambios operados en la Europa Central y Oriental contemporánea, pero debo confesaros que mi conocimiento relativo a los conflictos que se han registrado en esas tres décadas en el espacio ruso-soviético, hablo de Transnistria, de Abjasia, de Osetia del Sur, de Chechenia, de Nagorno-Karabaj, del Donbass o de Crimea, a duras penas me permite sopesar lo que está ocurriendo en Ucrania, que remite a lógicas y a argumentos distintos. Al margen de lo anterior, yo siempre he pensado, hasta hace poco, que el presidente ruso, Vladimir Putin, era una persona prudente, que cuando daba pasos, sopesaba con mucho detenimiento las eventuales consecuencias y los riesgos. Entiendo que no es esto lo que se ha abierto camino en los últimos días. De tal manera que no me queda más remedio que asumir que mis conocimientos de nuevo son precarios, de tal forma que no soy la mejor de las personas para ilustraros sobre esto. Bueno, lo que me propongo hacer en los próximos minutos es acometer dos tareas. La primera es trazar un panorama de la Rusia putiniana hasta hace dos semanas al menos, que permita ilvanar conceptos que en un grado u otro posibiliten un acercamiento al futuro. Y la segunda, una observación razonablemente prolija de lo que yo entiendo que está ocurriendo en estas horas y que ilumine de nuevo escenarios de futuro. Pero debo confesaros mi zozobra a la hora de acometer estas dos tareas. ¿Cuál es el hilo conductor que voy a seguir para abordar la primera? Creo que no descubro nada si afirmo... que el grueso de nuestros medios de comunicación desde mucho tiempo atrás ha trasladado una imagen muy negativa del presidente ruso Putin. Y al respecto se ha invocado su carácter autoritario, el escaso respeto de los derechos humanos, un genocidio desplegado en Chechenia, el poder de los oligarcas. Yo no tengo nada que contestar a esas críticas. Pero esos mismos medios de comunicación desde siempre parece que han dado por descontado que Putin es un dirigente político fuerte, capaz de llevar a la práctica las ideas que maneja en su cabeza. El hilo conductor que anunciaba pretende contestar en un grado u otro esta conclusión. Yo intuyo que más allá de lo que ocurre en las próximas semanas, cuando los historiadores disfruten de perspectiva, para sopesar lo que fue la era de Putin, llegarán a la conclusión de que no fue ese dirigente político fuerte que retratan, que siguen retratando en cierto sentido nuestros medios de comunicación. De tal manera que lo que me propongo en sustancia es silvanar un puñado de ideas que apuntalan esta tesis. ¿Cuál es la primera de ellas? En la última década del siglo XX, con Yeltsin en la cabeza de la Federación Rusa, se registró un activo y fracasado proceso de recentralización de muchas relaciones. Yeltsin intentó recuperar para el centro federal en Moscú capacidades que en los años anteriores habían quedado en manos de las repúblicas y de las regiones, y lo hizo con escaso éxito. Cuando en 2000 Putin se convirtió en presidente de la Federación Rusa, retomó ese proyecto centralizador y lo hizo, si así lo queréis, a través de dos herramientas principales. La primera consistió en cancelar o en cancelar en algunas ocasiones el principio de la elección democrática de los ejecutivos de las diferentes repúblicas y regiones. Pongo un ejemplo de lo que esto significó en algún momento. Hace un buen puñado de años fue destituido el alcalde moscovita, un señor llamado Yuri Lushkov, en virtud de acusaciones de corrupción. Uno hubiera sobreentendido que en la lógica de un Estado federal, como es formalmente el ruso, estuviera acarreado la convocatoria de nuevas elecciones, en virtud de las cuales la población acudiese a las urnas y eligiese un nuevo alcalde. No fue así. El Kremlin designó, más o menos a dedo, un nuevo alcalde moscovita. Algo que parece que conculca elementos fundamentales de articulación de un Estado federal en el que por definición debe ser la población la que elija a sus dirigentes. El segundo de los mecanismos recentralizadores urdidos por Putin consistió en crear, por encima del esquema de los casi 90 agentes que articulan la Federación Rusa, siete macroestructuras, de tal manera que en adelante... El grueso de las atribuciones pasasen a recaer en estas nuevas estructuras recién creadas en detrimento de las repúblicas y de las regiones originarias. Para entendernos, es como si en España el gobierno central, consciente de que tiene determinados problemas en Cataluña y en el País Vasco, decidiese idear, por encima del esquema de las 17 comunidades autónomas hoy existentes, tres o cuatro macroestructuras De tal forma que, y por ejemplo, la comunidad autónoma vasca quedase inserta en una de ellas, junto, que, junto a, a Cantabria, a Castilla-León, a La Rioja y a Navarra, y con el agregado de que en adelante las atribuciones pasasen fundamentalmente a recaer en provecho de la nueva estructura recién creada y en detrimento de la comunidad autónoma vasca originaria. Bien podéis suponer la trifulca que esto generaría. En el caso de Putin, por añadidura significativamente, en cinco de esas siete nuevas estructuras recién creadas, decidió colocar en cabeza a generales del ejército, algo que le otorgaba, claro, al proyecto correspondiente un marchamo autoritario muy delicado. Mi impresión, sin embargo, y vuelvo al argumento inicial, es que pese a la apariencia de fortaleza, Putin ha tenido que transigir con muchas de las repúblicas y de las regiones que siguen resistiendo como gato panza arriba ante las intromisiones del poder federal común. Cierto es que esto lo cuenta cada cual a su manera. El Kremlin sugiere que hay auténticos señores feudales que hacen de su capa un sayo. Y en muchas repúblicas se replica que, siendo Rusia el país más grande del planeta, no parece que sea muy razonable. Una centralización abusiva como la que quiere alentar conceptualmente el presidente Putin, que repito, a mi entender, no se ha salido con la suya. Es cierto, y por añadidura, cierro esta observación inicial, que el principal problema de corte nacional que se ha revelado en la Rusia contemporánea, bien lo sabéis, es el de Chechenia. Alguien podrá sugerir legítimamente que el conflicto de Chechenia sigue mal que bien abierto, o en cualquier caso, que no ha quedado definitivamente resuelto. Pero estoy dispuesto a admitir que en este caso el argumento a duras penas puede emplearse en provecho de la tesis general que estoy manejando y que apunta, os lo recuerdo, a una debilidad de Putin. ¿Por qué digo esto? Porque Putin se ha servido del conflicto de Chechenia como una excusa en la cual cimentar políticas represivas internas, de tal manera que, digámoslo así, nunca ha parecido particularmente interesado en cerrar de manera definitiva ese conflicto, que sigue coleando, aun cuando a menudo aquí lo olvidemos. Permitidme que en este caso haga una cuña que a mi entender es simbólicamente importante. Hay muchos motivos, todos, para declarar nuestra solidaridad con la Ucrania invadida. Pero yo quiero preguntar dónde estaba mi solidaridad Cuando el presidente ruso Vladimir Putin machacó Chechenia hace 20 años. Parece que, como los chechenos son morenos, no nos interesan tanto como los ucranianos. ¿Cuál es la segunda observación? Durante mucho tiempo he sostenido que Rusia es una democracia de baja intensidad. ¿Qué quería decir de la mano de esa fórmula? que había cierto respeto de algunas reglas del juego elementales, pero que faltaba la riqueza del juego democrático. Alguien dirá, bueno, Carlos, esto sucede en Rusia y en cualquier otro lugar del planeta, ciertamente. Lo que ocurre es que en Rusia el perfil de los hechos en el terreno político ha conducido a escenarios muy poco saludables. El modelo es un modelo hiperpresidencialista. De tal manera que todo el poder recae en la figura del presidente. En el Parlamento, hoy por hoy, prácticamente no hay oposición. ¿Por qué? Porque el partido putiniano Rusia Unida, beneficiado de reformas electorales poco estimulantes, obtiene mayorías absolutas muy cómodas. La división de poderes más bien brilla por su ausencia los medios de comunicación se hayan manifiestamente controlados y, en su caso, reprimidos. Y estoy hablando de antes de esta guerra. Lo de esta guerra ha generado flujos todavía más duros en este sentido. Cierro estas consideraciones con el recordatorio de algo que siempre me ha medio sorprendido. La oposición en Rusia es muy débil y, sin embargo, es objeto de una represión visiblemente dura. Digamos que la biología de los hechos no parece encajar. Si la oposición fuese fuerte, yo entendería que el poder intentase defenderse de manera represiva, pero siendo muy débil, pareciera como si Putin se hubiese dejado llevar por una auténtica obsesión encaminada a acabar con todo tipo de oposición. Al margen de lo anterior, creo que hay un dato del panorama político que conviene que no se nos escape. Lo voy a intentar rescatar así. En diciembre de 1993 se produjeron unas elecciones generales en las cuales la fuerza política más votada fue un partido, el llamado Liberal Democrático, que lideraba un personaje muy conflictivo llamado Vladimir Shirinovsky. Para entendernos, el Partido Liberal Democrático era una fuerza de corte nacionalista parafascista. En aquel momento se interpretó que el éxito electoral de Shirinovsky anunciaba un futuro en virtud del cual la mayor confrontación en Rusia es la que se iba a registrar entre el propio Shirinovsky y el entonces presidente Yeltsin. El pronóstico no demostró ser demasiado certero. ¿Por qué? Porque ni Shirinovsky ni su partido repitieron el triunfo electoral de diciembre de 1983. Sus resultados en las sucesivas elecciones fueron muy mediocres. Esto, en una primera y legítima lectura, invitaría a concluir que, si Shirinowski representaba el ascenso de un nacionalismo agresivo, el hecho de que electoralmente perdiese fuelle significaba que el nacionalismo agresivo también lo perdía. Me temo, sin embargo, que esta era una conclusión equivocada. Lo que ocurrió en 1993 es que la única fuerza política que de manera consistente abrazaba un nacionalismo agresivo era el Partido Liberal Democrático. En las sucesivas consultas electorales y hasta hoy, ese nacionalismo de perfiles, al menos retóricamente agresivos, fue inundando el discurso de prácticamente todos los partidos, de Rusia Unida, el partido de Putin o del propio Partido Comunista de la Federación Rusa. Con lo cual, sospecho que el escenario es más inquietante que el de 1993. Al fin y al cabo, en 1993 podíamos decir que había una única fuerza política, claro que importante, que abrazaba esa modalidad de nacionalismo. Hoy asistimos a una suerte de Shirinovskización de toda la vida política rusa, claramente impregnada por ese discurso nacionalista. Tercera observación. Tengo que enfrentarme y hacerlo de manera directa a otro de los grandes mitos que rodean a la figura de Putin, el que sugiere que ha puesto firmes, afortunadamente, a esos inmorales oligarcas que labraron sus fortunas al calor de una fraudulenta privatización de sectores enteros de la economía pública registrada en la última década del siglo XX. Es verdad que Putin se enfrentó en su momento a tres oligarcas importantes que habían tenido la mala idea de contestar su primacía política. Hablo de Gusinsky, de Bierezovsky y más recientemente de Jadarkovsky. El problema a menudo se revela de la mano del hecho de que al concentrar nuestra mirada en los tres casos de estos oligarcas, olvidamos que todos los demás, la abrumadora mayoría campan por sus respetos en Rusia, hasta el punto de que me parece moderadamente razonable afirmar que son quienes dirigen el país y no el presidente Putin. En el verano del año 2000, por lo que parece, recién designado presidente Putin convocó en el Kremlin de Moscú una reunión con los principales oligarcas y les ofreció algo que a buen seguro acariciaban un compromiso expreso de que los jueces no examinarían cómo estas gentes habían labrado sus fortunas. Ese compromiso, bien podéis intuir, interesaba sobremanera a los oligarcas, borrón y cuenta nueva. Claro, no cobró cuerpo a cambio de nada. El presidente pidió que los oligarcas en adelante asumiesen las reglas de un capitalismo regulado, para entendernos, pagasen impuestos, solicitó que no se inmiscuyesen en el juego político, que fue lo que no hicieron estos tres oligarcas que acabo de mencionar, y reclamó también probablemente que se le permitiese realizar sonoras declaraciones contra los oligarcas en el buen entendido de que esas declaraciones no tendrían ninguna consecuencia práctica. Permitidme que proponga un ejemplo de esto último. Probablemente recordaréis que en el verano del año 2000, se hundió un submarino nuclear ruso en las aguas del Océano Glacial Ártico, el Kursk. Parece que Putin en aquel momento no se percató del significado emocional de aquel hundimiento. No se sabía si los marineros estaban vivos en el interior del barco o si habían fallecido. Y cuando se dio cuenta de que las cosas iban a más, decidió convocar una multitudinaria rueda de prensa en la cual señaló con rotunda claridad que la culpa de todo lo que ocurría en el país la tenían esos inmorales oligarcas que dirigían la economía. Esta declaración permitía que Putin se congraciase con lo que pensaba la población, pero no tenía ninguna consecuencia práctica. Era una suerte de brindis al sol. Sigo pensando que los oligarcas dirigen el país en la sombra. Y este es un dato importante para valorar lo que puede ocurrir en las semanas venideras, porque a buen seguro que están que trinan con lo que ha ocurrido en Ucrania, algo que altera fundamentalmente el sentido de sus negocios. Cuál es la cuarta de mis apreciaciones. Otro de los elementos de valoración del escenario ruso contemporáneo afecta a una crisis social muy agudo, que tiene ciertamente su origen en los años de Yeltsin, a finales del siglo XX, pero que no parece que haya sido enderezada de manera convincente. ¿Quiénes son las víctimas principales de esta crisis social? He identificado siempre, en lugar prioritario, dos grupos humanos. En primer lugar, los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque en un escenario de inflación desbocada, como ha sido durante años el de la economía rusa, el poder adquisitivo de sus pensiones experimentó una progresiva erosión, porque a principios de 1992 se verificó una liberalización de los precios sin que al mismo tiempo se arbitrasen medidas encaminadas a garantizar que los depósitos volcados en el sistema bancario conservasen su poder adquisitivo, porque los ancianos son las víctimas principales por razones obvias de la desintegración del sistema sanitario y porque a la hora de moverse en el seno de las fórmulas económicas emergentes, claro, no es lo mismo tener 20 años que tener 75. El efecto mayor de lo que os cuento es que los ancianos configuran con mucho la principal bolsa de pobreza de la economía rusa. No estoy hablando de una escueta minoría. Estoy hablando de 35 millones de personas sobre un total de 145 millones de habitantes. 35 millones de personas que dependen mayormente de la solidaridad de sus familiares. Ojo que creo que lo he dicho bien, no he dicho. Dependen de la solidaridad de sus familiares y de las redes asistenciales del Estado y de la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué no he agregado esto último? Porque esas redes o no existen o son muy livianas. El otro gran grupo de perjudicados lo ha configurado desde la década de 1990 a las mujeres. ¿Por qué en este caso las mujeres? El único dato durante muchos años de la economía rusa que no discurría conforme a una tragedia era el relativo al desempleo. El desempleo en la década de 1990, en los años de Yeltsin, creció pero lo hizo con un ritmo bastante lento. la fonte principal de desempleo la pasaron a aportar operaciones de reconversión en las grandes industrias todos los estudios realizados al efecto concluyeron que el porcentaje de mujeres que perdían sus puestos de trabajo en virtud de esas operaciones era sensiblemente más alto que el porcentaje de hombres con lo cual las mujeres pasaron a engordar también esas bolsas de pobreza ingentes que todavía perviven en la economía rusa. La crisis social que estoy intentando identificar se revelaba de varias maneras diferentes. Por lo pronto, el porcentaje de la población condenada a malvivir por debajo del umbral de la pobreza creció espectacularmente. Al mismo tiempo, las diferencias entre los ricos y los pobres se hicieron mayores haciendo que la economía rusa y otras de la Europa Central y Oriental empezasen a competir en términos de desigualdad con la parte del planeta en la cual esta última es más notable, América Latina. No emergió, en fin, nada asimilable a una clase media, algo que configura un problema en términos de las teorías de la transición a la democracia que sugieren que para que los procesos correspondientes sean equilibrados, se necesita el colchón que proporciona la irrupción de una clase media. ¿Cuál es la quinta de mis observaciones? Hay una expresión castellana que sirve para retratar la condición de alguien que tiene mucha suerte en la vida. Decimos que alguien nació con una flor en el culo. Bueno. Pareciera como si Vladimir Putin, al menos durante bastantes años, hubiese nacido con una flor en el culo. ¿Por qué? Cuando se convirtió en presidente de la Federación Rusa, en marzo de 2000, los precios internacionales del petróleo y del gas natural empezaron a subir de manera muy notable. De tal manera que, siendo Rusia un exportador neto de estas materias primas energéticas, de la noche a la mañana recibió un caudal ingente de divisas fuertes que permitieron oxigenar su economía. Entre 2000 y 2008 la economía rusa creció espectacularmente. Y esto es tal vez lo que, junto con otros factores, explica por qué Rusia se sumó al grupo de los llamados BRICS. Son las siglas que identifican a Brasil, Rusia, la India, China y en ocasiones Sudáfrica. Cuando en el año 2008 Putin abandonó la presidencia de Rusia en provecho de un nuevo presidente, Dmitry Medvedev, estalló la crisis financiera internacional, de tal manera que los efectos simbólicos de esta última recayeron sobre su sustituto, que en realidad era, hoy lo sabemos, un hombre de paja, detrás del cual se escondía el propio Putin. Pero simbólicamente se liberó de las orcas caudinas derivadas de la crisis financiera internacional. Y cuando recuperó formalmente la presidencia en 2012, parecía que dejábamos atrás esa crisis financiera, con lo cual el horizonte era mucho más halagüeño. Hay quien recuerda que en esos años de bonanza... Rusia no fue capaz de aprovecharlos para introducir reformas estructurales, para diversificar su economía, demasiado dependiente de las exportaciones de petróleo y de gas natural, y para reducir esa distancia alarmante que separaba a los ricos y a los pobres. El escenario para Putin se enrareció en el terreno económico a partir del año 2014, y lo hizo en virtud de la combinación de varios factores las secuelas de la crisis financiera internacional, unos precios más bien bajos del petróleo y del gas natural en los mercados y las sanciones económicas occidentales derivadas de la crisis ucraniana de 2014. De tal manera que la economía rusa prácticamente no ha levantado el vuelo desde entonces. Una estimación reciente, todas son conflictivas, lo aviso concluía que entre 2013 y 2020 la economía rusa creció un 2,5%. Ojo, no un 2,5% cada año, sino en esa etapa de siete años solo creció un 2,5%. Digámoslo de otra manera, es una economía estancada. Según otra estimación paralela, en esos años la renta per cápita reculó entre un 25 y un 30%, que se dice pronto. Estos datos son importantes a efectos de calibrar algunas de las posibles explicaciones, ya adelanto yo, que poco convincentes de por qué se ha producido la intervención militar rusa en Chechenia. ¿Cuál es el sexto dato que quiero manejar? Las gentes que hacen una tesis doctoral suelen ajustarse a dos modelos el de quienes se enamoran del objeto de su tesis y el de quienes lo odian a muerte. Yo me encuentro en la segunda categoría. Hice una tesis doctoral sobre las relaciones el poder, entre el poder militar y el poder civil en los años de la perestroika gorbachoviana en la Unión Soviética y acabé de militares soviéticos hasta arriba. De tal manera que arrastro una especie de trauma a la hora de hablar de esto. Muchas veces he ido por ahí adelante a hablar de Rusia. Y la primera pregunta que plantea el público es, de los militares no has dicho nada. Mi tesis, por cierto, está publicada en libro y yo he pensado que podían venderla en farmacias con receta médica, porque es una lectura muy adecuada para gentes que padecen problemas de insomnio crónico. Se abre por cualquier página e inmediatamente uno se adormece. Debo confesar que a mí me gusta leerla porque no recuerdo haber escrito nada de eso. Y vaya por delante que yo no lo he plagiado. Bueno, los militares siguen desempeñando un papel importante en la Rusia contemporánea. El poder político, tanto con Yeltsin como con Putin, ha realizado innegables esfuerzos presupuestarios para mejorar las prestaciones de las Fuerzas Armadas Rusas sin que sea sencillo valorar el registro de estas últimas. Yo no estoy en condiciones de hacerlo en relación con la operación militar en Ucrania, porque hay percepciones muy diferentes sobre lo que está ocurriendo. Entiendo que la más común sugiere que Putin pensaba que eso iba a ser un desfile militar y que además iban a recibir al ejército ruso con aplausos. Y se ha equivocado palmariamente. Pero hay también quien piensa que, pese a todo, el ejército ruso tampoco ha intervenido con toda la crudeza que estaba a su alcance. No me puedo pronunciar sobre esto. Al margen de lo anterior, me interesa llamaros la atención sobre una paradoja. En la autoritaria Unión Soviética de antaño, las Fuerzas Armadas se hallaban claramente subordinadas al poder civil. En los sistemas de tipo soviético en la Europa central y oriental no hay o prácticamente no hay ejemplos de golpes militares. Algo que bien sabéis fue el pan nuestro de cada día en América Latina. En la teóricamente democrática Rusia de los 30 últimos años, los militares, en cambio, disfrutan de una capacidad de influencia sensiblemente mayor que la que les correspondía en la etapa soviética. ¿A través de qué se manifiesta esa influencia? a través de la determinación de los cometidos de la industria de defensa, que sigue siendo el principal motor tecnológico de la economía rusa, a través de la fijación de la política nacional interna, para entendernos, Chechenia, y a través del establecimiento de las reglas que guían en determinados escenarios la propia política exterior del país, para entendernos, la desintegración de Yugoslavia. Este fenómeno que gloso ahora, de nuevo, configura un problema en términos de las teorías de la transición a la democracia, que consideran que un dato fundamental para que los países afectados lleguen a buen puerto en su objetivo de alcanzar la democracia es que el poder militar se halle claramente subordinado al civil. No está claro que esto esté sucediendo en la Rusia contemporánea. Voy a por una séptima observación. En este caso, importante porque me obliga a llamar la atención sobre un hueco cada vez más descomunal en la información de nuestros medios de incomunicación. No hay ninguna manera de justificar la intervención militar rusa en Chechenia. No hay ningún argumento, ni sólido ni liviano. Pero deducir de lo anterior que nuestros países no tienen ninguna culpa y responsabilidad en esto, me temo que es equivocarse. En los últimos años de la década de 1980 y en los primeros de la de 1990, en los estertores de la Unión Soviética, los dirigentes de Estados Unidos y de la OTAN se comprometieron a garantizar a la Federación Rusa una plena seguridad. Con toda evidencia, lo que vino después trastocó este esquema. A menudo olvidamos que en dos periodos prolongados, entre 1991 y 1997, el primero con Yeltsin, y entre 2000 y 2006, el segundo con Putin, Rusia se comportó como un aliado dócil y leal, sin recibir prácticamente nada a cambio. Digo mal, tuvo que soportar sucesivas ampliaciones de la OTAN y el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a su territorio. Permitidme que llame la atención sobre algo evidente. La disputa ucraniana se revela en la periferia de la Federación Rusa, no en la periferia de Estados Unidos. ¿Cómo habría reaccionado Estados Unidos si en Canadá y en México gobiernos más bien hostiles hubiesen decidido incorporar a esos estados a una alianza militar poco amistosa? ¿No habría reaccionado de la misma o de peor manera que la Rusia de Putin? Permitidme que concentre la mirada, sin embargo, en esa etapa de 2000 a 2006. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso Vladimir Putin ofreció un caluroso apoyo a las políticas aparentemente antiterroristas que se disponía a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush, hijo. Ese apoyo en los años siguientes se materializó en un franco respaldo de Moscú a la intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y en un silencio connivente ante otra intervención militar norteamericana, la de 2003 en Irak. Tenemos la obligación de preguntarnos qué fue lo que la Rusia de Putin recibió a cambio de lo que en un caso fue un apoyo franco y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos no dudó en mantener el programa del llamado escudo antimisiles, que en sustancia obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en alentar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas, las del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales generadas en el otoño de 2001 para garantizar la operación militar en Afganistán, en el Cáucaso y en el Asia Central. Estados Unidos no dudó en estimular, en apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos más o menos hostiles a Rusia en Georgia, en Ucrania y en Kirguistán. Estados Unidos, en fin, no asumió el despliegue de ningún trato comercial de privilegio en relación con Rusia. He dicho muchas veces en los últimos días, y me han costado bastantes enemistades, que Putin es en buena medida el producto de la política occidental. Si en aquel momento Occidente hubiera colaborado lealmente con la Rusia de Putin, probablemente no estaríamos donde estamos. Pongo por delante un cauteloso probablemente porque no soy adivino, e igual los hechos hubieran salido también por donde están. La propia crisis ucraniana de 2014 yo creo que ha sido mal interpretada entre nosotros. No estoy pensando ahora en el detalle de los acontecimientos, sino en el balance que se hizo en Rusia. Solemos interpretar que Rusia salió triunfante de esa crisis. ¿Por qué? Porque consiguió anexionarse un territorio simbólicamente importante, Crimea, y porque sentó sus bases en una parte pequeña de la Ucrania oriental, en lo que se suele llamar el Donbass. Claro, relatar los hechos así es olvidar que Rusia perdió el control sobre el grueso del territorio ucraniano, que empezó a bascular claramente hacia Occidente. Hay una vieja tesis geopolítica que disfruta de apoyos tanto en Estados Unidos como en Rusia y que sugiere que Rusia será un imperio si controla Ucrania, y en cambio perderá la condición de imperio si pierde a Ucrania. No creo yo mucho en esta tesis, pero sospecho que influye poderosamente en las percepciones de los dirigentes rusos del momento. Formulo la octava observación del balance, un poco exótica. Tengo que incorporar aquí el nombre de China. ¿Por qué? Bueno... Porque una parte significada de los análisis que estudian cómo Rusia va a salir de este atolladero, cómo va a sortear, por ejemplo, los efectos de las sanciones económicas occidentales, señalan que el dato fundamental es un estrechamiento de las relaciones entre Moscú y Pekín. Que parte de la intuición de que estamos hablando de dos aliados firmemente relacionados entre sí. Los hechos, de nuevo, intuyo que son más complejos. Hay como poco tres grandes circunstancias que desdibujan el perfil claro de esa alianza ruso-china. ¿Cuál es la primera? La disparidad de las capacidades de unos y de otros. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy China es un país económicamente cuatro veces más grande que Rusia, con lo cual. Bien, podéis intuir que aquí hay una fuente de problemas derivados de las disparidades. Una segunda circunstancia interesante remite a la idea de que los dirigentes chinos defienden una percepción del planeta bastante distinta de la que ha avalado hasta ahora Putin. ¿En qué estoy pensando? China sigue pensando en un mundo bipolar, dirigido por dos grandes potencias. Estados Unidos y la propia China. En este sentido, China habría sustituido, en la percepción de sus dirigentes, a la vieja Unión Soviética. La percepción rusa es distinta. Supongo que ante todo resultas del hecho de que los dirigentes rusos han tomado nota de la debilidad general de su país. Putin ha defendido un mundo multipolar, en el que existirían media docena de grandes potencias que tendrían que negociar entre sí. Habla de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, de China, de la India, tal vez de Japón. Este esquema y esta percepción choca con muchas de las atribuciones que los dirigentes chinos reservan para sí. Hay, sin embargo, un tercer y último problema, que en último término, desde mi punto de vista, vendría a explicar por qué las relaciones comerciales ruso-chinas no acaban de despegar. ¿Cuál es ese problema? La frontera más larga entre dos estados existente en el planeta es la que separa a Rusia de China en Siberia. A buen seguro que sabéis que al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Son recintos muy poco poblados. En cambio, al sur, China es un país en permanente ebullición demográfica. En Rusia, desde muchísimo tiempo atrás, se teme que un incremento sustancial de las relaciones comerciales entre los dos países se traduzca sibilinamente en la llegada de población china a Siberia, con el riesgo de que los equilibrios demográficos hoy existentes se viesen alterados. Con lo cual, repito la cláusula, hay una especie de freno casi inercial, biológico, ante un incremento sustancial de las relaciones comerciales. Bueno, doy aquí por cerradas estas observaciones de balance. Y me adentro en una consideración, os la prometí al principio, relativa a lo que sucede en estas cosas. En estos momentos, perdón. El primer problema que quiero encarar es la dificultad, a mi entender, enorme de buscar explicaciones para la acción militar rusa en Chechenia. Las que se han ido aportando me parece que son poco convincentes. Y en este caso, ni siquiera la combinación de todas ellas arroja demasiada luz, por mucho que sea cierto que todas incorporan elementos interesantes. ¿Cuáles son? La primera diría, siendo Rusia un país con una economía y una sociedad maltrechas, su presidente Putin habría buscado una suerte de huida hacia adelante intentando ocultar los problemas internos de la mano de una operación militar que se anunciaba exitosa en Ucrania. Bueno, el problema de esta tesis es que, aunque es verdad que el escenario económico y social ruso no es bueno, tampoco me atrevería a afirmar que es tétrico. Y, en cualquier caso, parece que lo que viene después de la intervención militar en Ucrania es peor. Segundo de los argumentos, Putin habría sido víctima de un absceso nacional imperial encaminado a ratificar en plenitud el control de Rusia sobre Ucrania y a sacar músculo delante del mundo occidental. El problema de esta tesis es que no explica convincentemente el momento. ¿Por qué ese absceso le ha dado ahora y no le dio hace cinco años o diez? ¿Qué es lo que explica una circunstancia excepcional? Permitidme que en este caso subraye por añadidura que por detrás parece estar la tesis de que Putin ha enloquecido. Bueno. Rusia es un país complejo y el procedimiento de toma de decisiones también es complejo. En él participan a buen seguro instancias políticas, económicas y militares. Cabe descartar que Putin, cierto es que dotado de un poder omnímodo, por su cuenta y riesgo, una mañana haya decidido meter la pata de manera descomunal. Tercera de las explicaciones. Rusia había penetrado en Ucrania, para hacerse con el control de la riqueza que este país atesora en materias primas. En materias primas agregaré no energéticas. El problema de esta tesis es que a Rusia le faltan muchas cosas, pero no precisamente materias primas. Sigue siendo, en términos brutos, el país más rico del planeta. Bueno, ¿cuál es la cuarta y última apreciación? Putin habría mordido el anzuelo de una trampa tendida por las potencias occidentales y encaminada a generar un escenario propicio a que el propio Putin desapareciese del panorama de la Federación Rusa. Bien entendéis que esta tesis tiene un carácter conspiratorio y que si guarda relación con la realidad, ordena algunos acontecimientos, pues es una jugada muy delicada del lado de las potencias occidentales como inmediatamente procuraré subrayar. Segundo elemento del balance. A mi entender, la situación para Putin no es precisamente buena. ¿Por qué? En el terreno militar no parece que se esté saliendo con la suya en Ucrania. Ya lo dije antes, parece haberse topado con una resistencia mucho mayor que la esperada. Me limitaré a rescatar un dato. Kharkiv o Kharkov es una ciudad ucraniana a 30 kilómetros de la frontera rusa y el ejército ruso no ha conseguido tomarla todavía luego de dos semanas. En un segundo escalón, aun cuando es imaginable que antes o después Rusia se salga con la suya, hay quien piensa que el ejército ucraniano está resistiendo en la línea de frontera, pero que una vez que se desmorone esa línea no hay nada más de defensa, ¿cómo se controla un país? De 600 mil kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes, con una población mayoritariamente hostil? Esta es una pregunta a la que hay que responder. Y supongo que los responsables rusos sopesaron este horizonte. En tercer lugar, la Rusia de Putin es víctima hoy de sanciones internacionales muy duras, que han generado problemas graves. A menudo se ha dicho que la economía rusa es una economía autárquica, autodependiente. Es más autárquica que otras economías, pero es una economía internacionalizada que depende en muchos ámbitos de suministros externos y que depende fundamentalmente de sus exportaciones. Ojo con esto. Se ha repetido hasta la extenuación que la Unión Europea arrastra una delicadísima dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso. Es verdad, pero se olvida que Rusia arrastra una dependencia con respecto a las importaciones de la Unión Europea porque en el corto y en el medio plazo no tiene un comprador alternativo. Y claro, si dejan de llegar las divisas fuertes derivadas de las exportaciones de materias primas energéticas, el colapso de la economía rusa estaría inmediatamente sobre el terreno. En un cuarto escalón, cabe suponer que en Rusia empieza a discutirse sobre esto de manera cruda. Hemos escuchado ya algunas declaraciones de oligarcas. Antes lo sugerí. Lo que está ocurriendo en Crimea, a buen seguro, que cancela buena parte de los negocios de los oligarcas. ¿Se van a quedar tranquilos aceptándolo sin más o van a mover sus peones? En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿están satisfechas con esta operación o consideran que hay algún error grave generado por el poder político? Tampoco sabemos muy bien, en fin, qué ocurre en la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas rusas. Es cierto que el escenario es represivo, es cierto que el discurso nacional imperial campa por sus respetos, pero claro, lo de Ucrania es muy duro. No estamos hablando ahora de Chechenia a dos mil kilómetros de Moscú, con poblaciones étnicamente diferentes. Estamos hablando de gentes en Ucrania que en muchos casos son los tíos o los primos de las gentes que habitan en Moscú o en San Petersburgo. Estamos hablando de un espacio físico de ciudades muy similares que están haciendo con los cuerpos de los soldados rusos muertos en Ucrania. Los están enterrando en fosas comunes o los están trasladando a sus lugares de origen con el efecto emocional esperable. Durante la guerra de Chechenia y durante la de Afganistán, La mayoría de los soldados que combatían eran de zonas rurales, de tal manera que se evitaba el impacto emocional en las grandes ciudades. Hace unos días me pareció que tenía sentido difundir unas declaraciones del que pasa por ser, no puedo ratificar esto literalmente, el único diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento, que se había opuesto a la guerra. Era un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Matviejev. El argumento de Matviejev era interesante. Decía, yo he respaldado la independencia de esas dos pequeñas repúblicas populares del Donbass, porque entendía que el ejército ucraniano llevaba ocho años bombardeando impresentablemente a la población civil. Pero no sé qué tiene que ver con la paz bombardear Kiev, la capital ucraniana. Tengo la impresión de que esto debe pasar por la cabeza con este perfil u otro parecido de muchos ciudadanos rusos que a buen seguro no están nada cómodos con lo que está ocurriendo. Doy un salto más, el tercero. Bueno. Abandonemos el escenario ucraniano y preguntémonos qué va a pasar en Rusia. Este es un ejercicio de política ficción que no estoy en condiciones de abordar en serio. ¿Qué ocurre si Putin cae? ¿Qué ocurre si cae en virtud de un golpe palaciego, de tal manera que un dirigente político próximo, pero con perfil menos agresivo, toma las riendas del país? Como, por ejemplo, el expresidente Medvedev, a quien antes mencioné. ¿Qué ocurre si hay ruido de sables y se produce una incipiente confrontación entre unidades militares? que sucede en el ámbito del gigantesco Estado Federal Ruso? donde ya dije al principio de todo que hay muchas repúblicas y regiones incómodas en el establishment que se ha ido perfilando o creando es por completo de descartar que ante el riesgo de un caos creciente las potencias occidentales acaben por preferir a Putin, ojo con el argumento. No sería la primera vez que esto ocurre. Lo que hay por detrás Es una pregunta que nunca ha sido respondido de manera directa y clara. ¿Qué le interesa más al mundo occidental? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita la rapiña? Los dos horizontes son delicados y tienen ventajas e inconvenientes. Pero lo único que se me ocurre sugeriros es que prestéis atención a todo esto. Porque, claro... Tanto por efecto de la débil situación de Putin como de las incógnitas que pueden hacerse valer en Rusia, habría aquí algún elemento que se encaminaría a una contención de unos y de otros para evitar males mayores. Yo no sé si la propuesta rusa de antes de ayer en relación con Ucrania no estaría revelando incipientemente cierto designio de recomponer relaciones. Y no lo sé porque la propuesta ciertamente es equivoca o no es suficientemente clara. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, ante todo, en la demanda de que Ucrania quede configurado como un país neutral. Me parece que es una demanda respetable. En realidad, esto es lo que habría que haber hecho hace 20 años. Pero claro, ¿cuál es el modelo que inspira una eventual neutralidad ucraniana? ¿El modelo finlandés o el modelo bielorruso? El modelo finlandés. Es el de un país que disfruta de cierta autonomía en su toma de decisiones. Finlandia no forma parte de la OTAN. El modelo bielorruso es el de un país, Bielorrusia, claramente supeditado a los intereses de Moscú. No sé si lo que el Kremlin defiende es lo segundo o lo primero. Sospecho que defiende lo segundo, pero igual las circunstancias le aconsejan aceptar lo primero, lo cual bien podría ser una salida moderadamente airosa a la crisis del momento presente. Solo albergo una certeza, y tengo que ser muy franco con esto. El gran triunfante de esta crisis es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha recibido un regalo magnífico del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto, que en nuestros medios de comunicación parece provocar entusiasmo, a mí no me lo produce en modo alguno. Es un anuncio de militarización, represión autoritarismo, intervenciones militares, hoy justificadas por esto y mañana por otra circunstancia. Me parece que debemos prepararnos para un escenario en el que determinadas opiniones, la mía por ejemplo, han sido proscritas. Yo he mantenido desde el principio lo que dije antes, que no hay ningún motivo para defender la agresión militar rusa en Chechenia, que es una salvajada. Pero de ahí a deducir que nuestros gobernantes no tienen culpa de nada, me parece que hay que recorrer un camino demasiado largo. Y esto prepara, lo repito, un horizonte no particularmente halagüeño. El lema que me ha guiado en los últimos días es un viejo lema libertario que reza, no a la guerra entre pueblos, no a la paz entre clases. Gracias por haberme escuchado. Pues estoy a vuestra disposición para escuchar vuestras preguntas o vuestras objeciones, ¿por qué no? Mm. Papá, pues, eh, quería comentar que es muy buena la intervención y muy, muy ilustrativa. Tenía muchas preguntas y muchas dudas, pero prácticamente me las ha despejado. Lo siento. A ir a Taiwán y no pasará nada, eh, Rusia hará lo propio y Estados Unidos, y de ir. ¿Qué está pasando con, con Palestina? Pues miramos el Occidente, mira para otro lado, y Israel pues, provoca lo que provoca. ¿Qué pasa con Marruecos, con el Sahara? Y de ir, y miramos para otro lado. Aquí no rompemos las vestiduras, oye, la gente. De nivel como están, están sufriendo muchísimo y me sobrevivo con ellos. Pero, pero el nuevo orden mundial pues es, y ya no va a ser lo mismo que antes, porque esto ya se ha roto la baraja. Estados Unidos, claro, como allí no le va a afectar, porque no le va a afectar, en cambio Europa nos está afectando energéticamente, económicamente y socialmente. Ellos están ahí en la poltrona mirando todo sin mover un dedo. Que es complicado mover un dedo, pero sí, los intresijos sí que los mueve. No es más, y muy agradecido por la charla que has dado, pues... Eh. A ver, has planteado dos discusiones interesantes. La primera es esta última de Estados Unidos, y has hecho bien en mencionar esto. Kiev y Moscú están muy lejos de Washington y de San Francisco, y en cambio están muy cerca de Varsovia, de Bruselas o de Viena. Los movimientos norteamericanos son muy cómodos. Sabéis que ayer el presidente Biden decidió cortar las importaciones de gas natural y de petróleo ruso. Pareciera como si le estuviese dando una lección a la Unión Europea, pero claro, es que Estados Unidos depende mucho menos que la Unión Europea de esas importaciones. Al margen de lo anterior, a mí me parece evidente que Estados Unidos desea deshacerse de un rival incómodo en la Europa Central y Oriental como es Rusia y desea porfiar por dividir internamente a la Unión Europea. Y esto hace tanto más indignante que la Unión Europea vaya siempre al rebufo de los intereses norteamericanos. Me imagino que subterráneamente en los pasillos en Bruselas se habrá dicho igual hace 15 años podíamos haber actuado de otra manera. Y ojo no haber actuado de otra manera como parecen sugerir hoy los historiadores, que era poner firmes a Putin de la mano de sanciones, sino haber negociado, haber asumido, por ejemplo, el despliegue de una zona de desmilitarización en buena parte de la Europa Central y Oriental. Esto no lo han escarbado nuestros países. El otro gran elemento es la doble moral que inspira las relaciones internacionales. El otro día colgué en Facebook un comentario irónico. En el que Malkevin que decía, me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales, tanto más cuanto genera un precedente muy interesante. Supongo que a partir de mañana, cuando Estados Unidos o Israel cometan tropelías muy semejantes a las de Rusia, a sus deportistas se les prohibirá participar en los Juegos Olímpicos. Obviamente esto no va a ser así. Antes. He llamado la atención sobre otro truco de doble moral, que en este, en este caso me afecta de manera muy clara. Yo me dejé la piel defendiendo Chechenia. ¿Quién estaba en esto? Nadie. El asesino era el mismo de estas horas, Putin. Pero en este caso no interesaba. Al parecer, eso tan alejado no nos preocupa. Ojo, que no se me malinterprete. Yo entiendo que hay que mostrar solidaridad con la Ucrania acribillada. Pero hay que hacerse algunas preguntas sobre los códigos que nos invitan a movernos o a no movernos, porque muchas veces son muy tramposos. Hola, buenos días, profesor. Les eh, 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 comparto plenamente con usted que es absolutamente imposible hacer hipótesis de futuro inmediatas, muy próximas sobre cuál puede ser el desencadenamiento de la guerra, armisticio, neutralidad, acuerdo, acuerdo en qué términos, pero no obstante puede, puede dibujar algunos escenarios posibles, posibles para el final de esta guerra y, 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 y hago mi re le dibujo mi reflexión. Eh, yo creo que la guerra no se va a prolongar mucho en el tiempo. Porque una prolongación es insostenible, tanto para Rusia, que puede empezar a perder esa credibilidad del gobierno de Putin, que ahora mismo la está sosteniendo, eh, ese acomodo del pueblo ruso, que es inequívoco, eh, al margen de las zetas que aparecen pintadas en las calles, eh, es inequívoco porque no existe Putin sin un putinismo detrás que lo sostiene, que lo impulsa y que lo acelera, más allá de las oligarquías, más allá del ejército, también los ciudadanos rusos. No obstante, eh, por eso creo que la hipótesis más posible, más posible es que la guerra no no se prolongue en el tiempo, no sé cuánto, pero no mucho, eh, porque además la guerra dibujarla es insostenible, ya se está empantanando en Ucrania en el aspecto logístico de desplazamientos de tropas, ese esa columna kilométrica que nunca llega, porque es que es un un embotellamiento, o sea, físico en, en los caminos de Ucrania, pero si, si Putin eh, gana, gana, gana la guerra, entonces creo que sí podríamos entrar en un nuevo orden mundial, porque es ya no es multilater sería multilateralismo, sería China por un lado, Estados Unidos por otro y también Rusia. Que por el contrario, si, si incapaz de sostener la guerra y en definitiva perderla, se vendría abajo y, y ya no habría ese Multilateralismo. Entonces, ¿qué escenarios cree usted que pueden haber eh, a corto, a, a, no a corto plazo? Es decir, eh, presentes. Yo no hablo del futuro. Os hablo de, 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 de meses. Eh, ¿Se atreve profesor a dibujarnos algunos escenarios en torno a este aspecto? A ver, intento hacerlo con muchas cautelas, pero sabiendas de que no voy a agregar mucho a lo que ya he dicho. Primer escenario. Pese a lo que ha sugerido, Rusia acaba por ocupar el conjunto de Ucrania. No es por completo descartable. Es una línea que manejan determinados especialistas militares. Lo he dicho antes. El ejército ucraniano extenuado está defendiendo las fronteras orientales, septentrionales y meridionales del país. Pero no parece que quede ejército ucraniano hacia el interior. Si Rusia consigue romper esa línea de frente el ejército ruso podría penetrar en el resto de Ucrania. Segundo de los horizontes, un acuerdo. Entiendo que es lo más probable. Que antes o después, no sé si hoy, mañana, dentro de diez días o de un mes, la conciencia por parte de los dos lados de que las cosas no van bien, no nos engañemos, la posición de los gobernantes ucranianos es muy delicada, pese a la resistencia, que se abra camino a un acuerdo. Claro, en este caso importaría mucho saber cuál sería el perfil de ese acuerdo. Por eso puse antes sobre la mesa dos modelos diferentes, el finlandés y el bielorruso, que remiten a realidades muy distintas. Intuyo que si es verdad que a Rusia le va muy mal, tendría que transigir con un modelo como el finlandés. Tercera incógnita, ¿con Putin o sin Putin? No demos por descontado que Putin va a conseguir mantener el poder. Ojo con lo que yo dije al principio. Me puedo estar equivocando, pero mi tesis es que Putin no es un dirigente tan fuerte como una primera lectura invitaría a concluir. De tal manera que cuando las cosas van mal dadas, y ahora parece que van mal dadas, podemos asistir al resquebrajamiento de muchos de los instrumentos de su poder. Yo en este caso discrepo de ti. Yo creo que la población en Rusia empieza a hacerse preguntas. Es inevitable que empiece a hacerse preguntas. Claro, admito que del hacerse preguntas a actuar en un sentido o en otro hay un camino muy largo que recorrer y en este terreno puedes tener razón. ¿no? Cuarta y última de las incógnitas. Si Rusia pierde, ¿qué vendría después? Planteas. Claro, depende de qué entendamos por Rusia pierde. Alguien dirá, Rusia en realidad ya ha perdido. Ha perdido incluso en el terreno internacional. Yo no sé si habéis seguido esta votación que hubo en Naciones Unidas para repudiar la intervención militar rusa en Ucrania. Solo cinco estados defendieron a Rusia. La propia Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. Es verdad que hubo 35 que se abstuvieron, pero yo creo que las abstenciones son muy llamativas. Venezuela y Cuba no respaldaron la resolución, pero tampoco dijeron lo contrario. Este, el mensaje subliminal era esto no lo vemos claro, esto es una locura, lo veamos como lo veamos, ¿no? Y claro, si Rusia pierde, si abren camino todas esas incógnitas que mencioné antes, ¿qué sucede en Moscú? ¿Cómo se produce la digestión de la derrota? ¿A través de un procedimiento tranquilo, mesurado, que permite una sustitución en la cúpula del poder? ¿O a través de ruido de sables, sublevaciones, en una potencia nuclear? Claro, no hemos mencionado hasta ahora, ni vosotros ni yo, lo del riesgo de empleo de las armas nucleares. No sé si en este caso ser razonablemente optimista yo creo que cuando hemos escuchado al ministro ruso de asuntos exteriores sergei lavrov avisar de que una tercera guerra mundial será con armas nucleares lo que había por detrás era fundamentalmente la retórica de la guerra que por cierto ha sido seguida por los gobernantes occidentales inopinadamente pero cuando uno escucha lo que dicen portavoces de segundo rango del ministerio de asuntos exteriores ruso niegan esta posibilidad se habla del horizonte de empleo de armas nucleares tácticas en Ucrania, armas nucleares de corto radio de alcance. Bueno, ni siquiera creo que esto se vaya a abrir camino, pero ciertamente eso está ahí, bien lo sabes. ¿Por qué la OTAN no ha incorporado a Ucrania después de ocho años? Porque la incorporación de Ucrania generaría un deber de defensa y la OTAN no quiere una confrontación con Rusia directa que podría implicar el uso de armas nucleares. ¿no? Y esto ha generado un escenario de anomalías de las que ha sacado ventaja fundamentalmente Rusia. Aunque también está, me parece que no está de más, que os preguntéis qué piensan muchos ucranianos de la OTAN y de los países occidentales. Deben pensar, sí, sí, mucha labia. Pero aquí cuando llega el momento de resistir tenemos que ser nosotros. Nos vais a enviar unos vetustos MIG-29 de etapa soviética que estaban en Polonia. ¿Para qué? Para que nos los derriben inmediatamente porque esto va a ser así. Bueno, no puedo ir mucho más lejos que esto que te acabo de decir, pero en este caso no quiero ser humilde. Sospecho que a cualquier experto que sepa mucho más que yo tampoco iría mucho más lejos porque las incógnitas hoy... Me sitúan en el escenario que intenté retratar al principio cuando os dije, yo creía saber quién era Putin. Cuando Putin mueve peones en Crimea en abril de 2014 es una operación muy poco arriesgada. ¿Por qué? Porque en Crimea ya hay soldados rusos en la base naval de Sebastopol. Y porque Putin sabe que el ejército ucraniano no va a intervenir. Y porque además en Crimea hay una mayoría de población rusa, porque es una anomalía, no lo neguemos, con lo cual su movimiento es un movimiento, no lo juzgo, no voy a decir si es saludable o no, simplemente diré que es prudente. Y esto, con toda evidencia, no lo es. Doy por descontado, en cualquier caso, que si Putin pudiese rebobinar y volver a tres semanas atrás, no habría intervenido como lo ha hecho. Porque además, claro. En términos simbólicos, Putin está diciendo que los ucranianos en realidad son un pueblo hermano o incluso que son rusos. Pues a un pueblo hermano no se le bombardea. ¿no? Esta es la primera conclusión elemental. ¿no? Y esto, claro, genera de nuevo un escenario en el que restañar las heridas va a ser extremadamente difícil. ¿no? Por no decir que imposible. ¿Qué tipo de confrontación atávica no se va a enquistar ahí? Alguien dirá, ¿ya existía desde hace años? Sí, pero no tenía el mismo relieve. ¿Qué más se os ocurre? Sí. Eh, hablamos mucho de, pues, de Putin, de Estados Unidos, de esto. Eh, ¿Me podrías explicar un poco qué naturaleza o qué estilo? tiene el presidente de Ucrania. Te digo por qué. Las primeras, eh, cuando salía, las primeras manifestaciones, salía allá delante de un atril. A mí me daba una sensación de mando y dedo para arriba. Me tenéis que ayudar. Eh, nos van a machacar. No sé, como un poco así, ¿no? Como muy autoritario. Me imagino que eso se lo han dicho que eso no. En Occidente no va muy bien. Ahora sale como un poco eh, en otro sentido. Entonces me gustaría que tú conoces mejor toda la política internacional. ¿Qué personaje es el qué gobernante es el presidente de Ucrania? A ver, hago algunas observaciones. Zelensky es presidente de Ucrania desde 2019. Ganó entonces unas elecciones con una mayoría abrumadora de un 73%. Y la interpretación en aquel momento más extendida sugería que era un hombre de distensión, que iba a propiciar una distensión con Moscú. La apertura de negociaciones que permitiesen encarar el conflicto del Donbass, lo de Crimea. Yo no sé si esta era una imagen equivocada o si es que no le han dejado hacerlo. Y cuando digo no le han dejado hacerlo, estoy pensando tanto en las potencias occidentales como en Rusia, que en cierto sentido estaban interesadas en mantener cierta dinámica de confrontación. Pero admito que la explicación puede ser la primera, y es que el propio Zelensky tampoco estaba mucho por la labor. En realidad, desde que se produjo la Revolución Naranja en 2004 en Ucrania, se sucedieron presidentes y primeros ministros en el país que eran descritos como prorrusos o prooccidentales. Ninguno acababa de serlo por completo. Y esto creo que era un retrato de Ucrania. No se puede ser completamente antirruso ni completamente antioccidental. Y no se puede ser completamente prorruso y completamente prooccidental. Una encuesta de hace ocho años me pareció muy llamativa. Concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de gente que privilegiaba una relación fluida con Rusia por encima de una relación fluida con la Unión Europea. Pero una y otra posición estaban muy cercanas. Ahora bien, cuando esos proyectos se manifestaban como excluyentes, los apoyos bajaban mucho. Creo que esta era la perspectiva común en la sociedad ucraniana. mantengamos unha relación fluida con Moscú, que é o aliado histórico, e ampliemos os nosos vínculos con a Unión Europea. Non parece que les hayan deixado, ni os unos, ni os outros. Segundo elemento de valoración, sabes que Sielensky non é un político, era un actor. Non estou en condiciones de extraer demasiadas conclusiones de esto. pero probablemente no ha participado activamente en los códigos habituales de la miseria de la política en todos los países. Y se ha visto entrampado en un juego que en el caso de Ucrania tenía una regla del maestra. Alguien dijo en su momento que el Parlamento ucraniano era el Parlamento más monetizado del planeta. ¿Con qué propósito? Con el de subrayar que un porcentaje altísimo de los diputados eran oligarcas o grandes fortunas. Por cierto, también hay oligarcas ucranianos, que en la mayoría de los casos proceden del este del país, de las regiones prorrusas. Claro, esto dibuja un panorama político bastante malsano. Si son las grandes fortunas las que dirigen los procesos principales, la democracia consiguiente se resiente. ¿no? Ya sé que alguien dirá de nuevo que esto también ocurre aquí, en un grado u otro. Bueno, pues ocurre ciertamente, pero allí se notaba más. Doy un salto adicional. Hombre, yo creo que hay un discurso de determinada izquierda que tiende a atribuir a Ucrania como un bloque la condición de un país nazificado, de extrema derecha. Esto es un absurdo. Que en los estamentos directores de Ucrania hay gentes de la extrema derecha es evidente. Que los hay en las Fuerzas Armadas también. Pero no parece que Zelensky sea una persona de extrema derecha. Esto es una simplificación, ¿no? Y conviene manejar los datos. Cuando ha habido elecciones generales, ninguna de las fuerzas políticas de extrema derecha ha conseguido representación en el Parlamento. Esto, claro, opera en detrimento de esta tesis de Putin que sugiere que él lo que está haciendo es desnazificar el país. Permitidme la ironía: estará desnazificando Ucrania a costa de nazificarla a través de la presencia del ejército ruso. Porque si nos ponemos a emplear estos códigos, nazis hay en todas partes. ¿no? como la sugerencia de que en ucrania hay una confrontación entre fascistas y antifascistas bueno ya he dicho que en mi percepción siendo innegable que fuerzas de extrema derecha están en el establishment político ucraniano este último no se reduce a eso pero qué es lo que defienden los dirigentes prorrusos del Donbass? nacionalismo étnico militarismo imperial valores tradicionales la familia Iglesia Ortodoxa, oligarcas y economía de mercado. ¿Qué tipo de proyecto antifascista es este? Es el mismo proyecto que defiende Putin en la Federación Rusa. ¿no? El otro día, el expresidente ucraniano exiliado en Rusia desde 2014, Yanukovych, le pidió, yo creo que de manera poco afortunada, a Zelensky que dejase de jugar al héroe. Pero no sé si a Sielinski le queda otro remedio que jugar al héroe. Supongo que en los hechos está más solo que Dios. Incluso no deja de ser llamativa la vestimenta que utiliza. Parece un fontanero allí delante de un par de banderas, como si hubiese decidido sustraerse al código de la vestimenta de los políticos, sus trajes y sus corbatas. Un resistente en terreno pleno, ¿no? Yo tengo la impresión, en fin, por cerrar el panorama, de que ha confiado en demasía en las potencias occidentales. Y no estoy pensando en lo de la ayuda militar o lo que sucede estos días, sino en Ucrania hacía falta alguien que rompiese con los adabismos de la confrontación y que buscase tender puentes. Y esto es, repito, lo que yo interpreto que condujo a Zelensky a la presidencia del país con un franco apoyo popular también es verdad que lo que digo merece ser contestado en la medida en que zelensky se enfrentó al presidente anterior petro poroshenko que era un oligarca de la vieja usanza autoritario poco modélico de tal manera que muy probablemente muchos ucranianos votaron a zelensky simplemente para que no recuncasen el poder poroshenko de tal manera que mi interpretación de que Zelensky en origen quería tender puentes con Rusia igual no se ajusta puntillosamente a la verdad. Hola. Por las noticias que nos llegan aquí, eh, Putin está entre las estrategias que está utilizando es una en el ámbito de la comunicación eh, internamente en Rusia. Y en este sentido ha prácticamente expulsado a los corresponsales extranjeros, eh, poniendo medidas muy duras, eh, etcétera, y, y, y ha establecido una política de, de, de publicidad de sus medidas. Eh, en fin, queriendo hacer creer que, que es muy bueno y está apoyando a los, a los, que, a los que estaban digamos, más machacados. ¿no? Mi pregunta es: ¿hasta cuándo, eh, ¿hasta cuándo Putin podrá mantener en Rusia este, pues no sé, entre comillas, convencimiento entre la población civil? de que lo que está haciendo con Ucrania no es una invasión y una masacre militar como es, sino que, que va de bueno, entre comillas, ¿no? ¿Hasta cuándo esto? Porque cuando esto ya no se pueda, seguramente a la población civil se le va a levantar en contra. No sé, ¿qué opinas? Esta es la tesis que cautelosamente yo he defendido que haríamos mal en dejar de prestar atención a lo que ocurre con la población civil en Rusia. También he señalado antes, intentando responder a una pregunta, que aunque yo llevase la razón y en Rusia haya un incipiente discurso de contestación que se va ampliando, que es lo más probable, el horizonte de que se concrete en medidas prácticas de gente que sale a la calle o que cortocircuita, esto o lo otro, es más complejo. Una cosa es no ver claro lo que está pasando y yo intuyo que esto ocurre porque aunque es verdad que existe ese cerco mediático, Internet opera en Rusia, ciertamente no creo que la mayoría de los ciudadanos estén muy acostumbrados a buscar fuentes de información alternativas, con lo cual aquí hay un problema, objetivo de difusión de información distinta. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Probablemente recordaréis que hace 12 o 14 años fue asesinada en Moscú una periodista muy valiente, Ana Politkovskaya, que había denunciado en singular lo que hacía el ejército ruso en Chechenia. Anna Politkovskaya escribía en un, iba a decir, pero inmediatamente me corregiré, un diario moscovita llamado Novaya Gazeta. Nueva Gazeta. que se publicaba dos veces por semana, si no mal recuerdo, los martes y los sábados, y que tiraba 10.000 ejemplares. Su eco se reducía a determinados circuitos en las dos grandes ciudades, Moscú y San Petersburgo. Cuando Putin decidió enfrentarse a esos tres oligarcas que mencioné antes, En buena medida lo hizo porque esos oligarcas disponían de imperios mediáticos importantes, de tal manera que podían contestar mediáticamente el poder del Kremlin. Alguien podrá preguntarse, por ejemplo, porque esto también es un retrato que genera dificultades en Rusia, si los libros de Ana Politkovskaya se encuentran en las librerías en Moscú y en San Petersburgo. Sí. Ahora, son lecturas minoritarias. Está todo muy medido y muy controlado. Y entiendo que hoy, en las dos últimas semanas, las medidas y los controles son aún mayores. ¿no? Yo sigo pensando, de todas maneras, que esta es una operación tan gigantesca que es difícil que la población no acabe por percatarse de lo que está ocurriendo. Si a ello se suma que el escenario económico y social ya era malo antes de la operación y va a ser peor después, pues tendremos algunos elementos para al menos empezar a pensar en clave como la que tú invocas. De todas maneras, deja que termine subrayando que no deja de producir algún resquemor el hecho de que se acuse a Putin de cerrar medios de comunicación que en su percepción son propaganda enemiga. Si aplicásemos aquí De a mesma norma sobre el rigor de nuestros medios de comunicación tendríamos que cerrar también bastantes, que son pura propaganda, ¿no? Así que en este terreno y salvadas todas las distancias en todas partes cocenaba. ¿eh? Sí. Me gustaría un poco que eh igual Porque lo has dicho que el tema de Chechenia eh con lo que pasó en Chechenia, cómo actuó eh Rusia, en este momento qué papel está jugando Chechenia ante esta crisis. Si me podrías explicar un poquito, porque no he oído mucho hablar de ese tema. Entonces era por si nos podías aclarar. Gracias. Ninguno. Chechenia es una parte de la Federación Rusa, una república integrante de la Federación, dirigida por un personaje hiperautoritario llamado Kadyrov, que está combatiendo en Ucrania contra el ejército ucraniano. A ver, resumo mucho la historia. Chechenia se declara unilateralmente independiente en noviembre de 1991, en los meses finales de la Unión Soviética durante tres años opera como si fuese un estado independiente de facto. pero en diciembre, creo que en diciembre de 1994, el ejército ruso penetra en chechenia y recibe una respuesta de la resistencia local muy dura. de tal manera que pierde esa primera guerra saldada con un acuerdo de paz suscrito en 1996. se abre camino una etapa de supuesta pacificación que se interrumpe. En diciembre de 1999, porque un nuevo primer ministro ruso llamado Vladimir Putin decide desde mi punto de vista utilizar a Chechenia como catapulta para su poder como justificación para el despliegue de políticas autoritarias y militarizadas. Y en este caso el ejército ruso ya no sale mal parado en la Segunda Guerra. Conocedor de los fallos cometidos en la primera, acaba controlando Chechenia visiblemente contra la voluntad de la mayoría de la población, algo que, bueno, en una clave legítima podría ilustrar lo que puede ocurrir en Ucrania, pero claro, no nos confundamos. Chechenia tiene una superficie similar a la de la provincia española de Cáceres. No es lo mismo controlar Cáceres que controlar un país de 600.000 kilómetros cuadrados más grande que España, como es Ucrania. Pero, en fin... Sirve la política de tierra quemada desplegada por Putin en Chechenia como ilustración de algo que podría ocurrir. No estoy seguro de que esté ocurriendo. Ya lo dije antes que tengo mucha confusión en lo que respecta a lo que ocurre en el ámbito militar. Da la impresión, ahora me viene una anécdota. Me lo contó mi editor hace dos días que al parecer... El procedimiento que Estados Unidos sigue para saber si las unidades militares rusas están avanzando o no no puede ser más heterodoxo. La captación de las señales de los móviles de los soldados que llaman a sus casas, a donde fuere en Rusia, sin percatarse de que esto es una información preciosa para el enemigo. Esto invitaría a concluir que Rusia está chapuceando sensiblemente en el terreno militar. ¿no? Como me viene ahora a la cabeza otras imágenes que de nuevo pueden suscitar interpretaciones dispares, yo no sé si las habéis visto, son imágenes de una carretera en una zona rural en Ucrania, un convoy militar ruso encabezado por una tanqueta y parece que salen como 20 o 30 civiles que cierran la carretera, un poco al estilo Tiananmen en, no sé cuándo fue, en 1989. Lo primero que hace uno de los militares rusos es abandonar su vehículo y disparar al aire. Pero nadie se arredra, nadie se marcha para atrás y el convoy no avanza. Pareciera como si los soldados rusos dijesen, a ver, vamos a pisotear a estos civiles, ¿no? Como si hubiera en medio de todo hay un elemento humano que hay que tomar en consideración. Por cierto, Putin ha repetido hasta la extenuación que los soldados desplegados en en Ucrania Son militares profesionales, no soldados de servicio militar obligatorio. Pero incluso cabe suponer que los militares profesionales en algún momento dirán: ¿esto qué es? ¿No? Rescato esas imágenes porque, por un lado, dan cuenta del coraje de la población civil, pero por el otro, dan cuenta de lo que, al menos conforme a estas imágenes, sería cierta moderación del lado del ejército ruso. ¿no? Claro. Alguien dirá, Carlos, es que no podemos extraer ninguna conclusión firme de esto, ¿no? Puede ser una anécdota o puede ser una afirmación trucada, es decir, aquí tiene uno que estar preparado para todo, ¿no? Bueno, no se me ocurre decirte mucho más. Cuando has planteado antes la posibilidad, entre comillas, conspiranoica, de que esto haya sido fomentado por estados occidentales para deshacerse del personaje, eh, y entiendo que de, de paso ya para hacerse con gran parte de las riquezas del país más rico del mundo, eh, en riqueza bruta, ¿puede existir una Rusia unificada si no es con Putin o sin el putinismo? Y segunda pregunta, si el pueblo ruso todavía se siente como pueblo ruso... Y la Gran de Rusia puede ofrecer otro personaje que pueda estar a la altura de evitar ese desmembramiento para el saqueo de sus riquezas. Empiezo por lo segundo. Aparentemente no hay alternativas. El sistema político es muy cerrado. Ya señalé que en las cámaras... Las dos cámaras del Parlamento, el Partido Putiniano, dispone de una cómoda mayoría, con lo cual yo no aprecio que haya ningún personaje que tenga el crédito suficiente como para renderizar esto. Si sí, habría personajes con perfil más moderado que el de Putin para buscar cierto acomodo. Pero, por un lado, cabría dudar del poder efectivo de esos personajes. Y cabría dudar también de la buena voluntad del mundo occidental en el sentido de propiciar esa suerte de transición palaciega. ¿no? En la oposición prácticamente no hay nada. Es verdad que la oposición está muy castigada y reprimida y que esto explica sus débiles registros electorales, pero intuyo que aunque no estuviese castigada y reprimida, sus resultados serían pobres. Se puede manejar el. Nombre del principal opositor mediático, Navalny, pero yo no creo que sea ninguna candidatura nada. Con respecto a lo primero. ¿Qué fue lo primero que preguntaste? Perdona. Si la población. Si sí, ante la teoría, entre comillas, conspiranoica, de que esto sea para echar abajo a Putin. Sí. ¿Existe una Rusia tal y como la conocemos a, a día de hoy, sin el putinianismo ah. detrás como mm. eje mm. No lo concentrador? Parece. No lo parece. Aunque claro, alguien dirá que si alguien hubiese formulado una pregunta similar en Alemania a principios de 1945, si era imaginable una Alemania sin Hitler, pues la respuesta inmediata sería no, pero luego emergió una Alemania sin Hitler. Claro, alguien dirá... Una Alemania sin Hitler, pero con muchos de los elementos del legado del nacionalsocialismo. ¿no? no estoy en condiciones de ir mucho más lejos. Claro, Rusia, no lo olvidéis, es un imperio. ¿Y el pueblo ruso mantiene esa idea? Sí. ¿Sentirse como imperio, como la grama de Rusia? El pueblo ruso, bien lo sabes lo que siente es una ingente frustración y considera que se le ha ninguneado durante mucho tiempo. El problema es que no percibe cuál es la responsabilidad que sus propios dirigentes tienen en la operación de ninguneamiento. Pero lo que yo he señalado antes con respecto a la política de la OTAN y de las potencias occidentales es percibido como tal por la mayoría de los rusos. Y permíteme que subraye que no les falta por razón por completo. Claro que hay motivos para señalar que aquí hay una colisión entre imperios y que Occidente no ha jugado limpio. Vuelvo a la carga con el argumento. Esto de lo que estamos hablando se produce al lado de Rusia y no al lado de Estados Unidos. Esta información es muy rica a efectos de evaluar en qué mundo estamos. A ver, más allá de eso, hoy no lo he mencionado, pero para mí es evidente. Cuando antes he sugerido que a mi entender las claves ideológicas que explican el conflicto no dan cuenta de este, fascistas y antifascistas demócratas contra autoritarios lo que quiero subrayar en último término es que la crisis ucraniana a mi entender es una confrontación entre imperios el imperio ruso por un lado y los imperios occidentales varios por el otro ¿no? y esto desdibuja la confrontación ideológica una vez más no y quien domina un imperio siempre piensa que tiene derecho a imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás, ¿no? tanto de un lado como del otro. ¿no? Y en el caso de Rusia, yo creo que la mayoría de la población infelizmente engulle esa lógica imperial, lo cual no es óbice para que pueda llegar a la conclusión de que determinadas medidas que acompañan a esa lógica imperial, una intervención militar en Ucrania, no son afortunadas. ¿no? Porque más bien parecen reducir las posibilidades de que el imperio ruso se asiente. Esta es mi lectura. Cuando dije antes, Putin le ha hecho un regalo a la OTAN, que era una organización más bien mortecina, en busca de cometidos. Bueno, le viene muy bien. Y le viene muy bien una Rusia que se oponga. Ojo con esto. Yo no sé si recordaréis que a principios de la década de 1990, con Yeltsin en la presidencia rusa, hubo algunos conatos de incorporar a Rusia a la OTAN. De hecho, Rusia se incorporó a determinadas funciones secundarias de la Alianza Atlántica. ¿Y quién frenó esos conatos de aproximación? La OTAN. Muchas veces se han mencionado las opiniones de un diplomático norteamericano, George Keenan, quien dejó muy claro que la OTAN necesitaba de un enemigo y no tiene ni mejor enemigo que Rusia. Con lo cual, hombre, igual algunos segmentos eventualmente sensatos de la OTAN piensan... que han ido demasiado lejos en la búsqueda de la confrontación, pero claro, aquí de nuevo cuando nos hallamos ante imperios que chocan, la posibilidad de adherirse a lo que hacen o dicen unos u otros es reducida. Lo he dicho muchas veces, tenemos que prepararnos para enfrentar conflictos sucios. en los cuales el currículo penal de los diferentes agentes que intervienen está marcado por problemas muy graves, conflictos a mi entender claros, como el de Palestina o el del Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo determinar quién es el agresor y quién es la víctima, nos van a faltar, porque ninguno de los agentes que opera hoy en Ucrania está libre de responsabilidades en la gestación de las tensiones. A la una, a las dos. Bueno, pues muchas gracias por haberme soportado. Gracias. Permitidme que os diga dos cosas. Esta tarde voy a estar en la Casa de Cultura de... ¿No? En un pueblo al lado de... Legú. Legutiano, a las seis y media de la tarde para hablar específicamente de Ucrania. Así que si os queréis acercar, seréis bien recibidos y recibidas. Y segundo, tenéis ahí a precios políticos algunos de mis libros sobre Rusia. Si me aligeráis el viaje de vuelta a Madrid, pues yo os lo agradezco. Muy bien.